En este video vamos a trabajar con Dapper y procedimientos almacenados. La idea es que vamos a ver varios ejemplos en los cuales vamos a utilizar distintos tipos de procedimientos almacenados con Dapper. Ya yo tengo Dapper instalado, aprendimos a instalarlo en un video anterior y ya yo tengo la base de datos creada, que es la misma que teníamos en el video anterior. Aquí yo tengo mi base de datos, esta es la tabla persona con la cual vamos a trabajar, podemos ver que aquí tenemos dos registros y si vamos al Object Explorer vamos a ver que ya yo tengo unos cuantos procedimientos almacenados aquí en Store Procedures, ya yo tengo unos cuantos procedimientos almacenados creados. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar cada uno de estos procedimientos almacenados utilizando Dapper. El primero que vamos a utilizar se llama personas seleccionar. Fíjate que yo estoy guardando el nombre del procedimiento almacenado en una variable para usarlo de manera cómoda. Entonces vamos a utilizar personas seleccionar. Esto es un simple select. Ese es el ejemplo más simple que yo puedo hacer, que es tener un procedimiento almacenado en el cual vamos a utilizar un select. Vamos a ver que en personas seleccionar yo puedo darle a modify para ver el contenido del procedimiento almacenado y vamos a ver que... Aquí yo lo que tengo es un select from personas, muy sencillo. Vamos a aprender a utilizarlo en Dapper. Vamos a ver que yo puedo venir acá, ya yo tengo una conexión instanciada, dentro de ella, dentro del using, yo puedo utilizar la conexión para comunicarme con este procedimiento almacenado que acabamos de ver. Vamos a ver que yo puedo decir var personas igual a connection.Query, yo puedo utilizar el punto Query y puedo proyectar hacia mi tipo persona el tipo persona que vimos en un video anterior y yo puedo pasarle como el comando el procedimiento almacenado el nombre del procedimiento almacenado y yo puedo decir también command type dos puntos y puedo decir command type punto store procedure o procedimiento almacenado déjame colocar esto en otra línea para que se visualice mejor y vamos a colocar un punto y coma acá y vamos a ver que eso es absolutamente todo. Ya con eso yo puedo utilizar un simple procedimiento almacenado. Vamos a presionar F5 para yo poder visualizar en memoria el resultado del procedimiento almacenado. Aquí en personas tenemos dos personas que son Felipe y Claudia, que son exactamente los mismos registros que habíamos visto acá en nuestra tabla de personas. Así que efectivamente... Podemos utilizar un procedimiento almacenado de una manera muy sencilla. Lo bueno de esto es que al tú tener el código aquí en el procedimiento almacenado, yo puedo cambiar el query, por ejemplo, colocar un top 1 aquí y presionar F5 para modificar el procedimiento almacenado y ahora sin yo tener que recompilar mi aplicación, yo puedo volver a correrla y vamos a ver que ahora tenemos el nuevo resultado que me va a dar solamente a Felipe, porque yo, al yo haber hecho un top 1, solamente se me trae un registro. Esto es lo bueno de utilizar procedimientos almacenados, que así yo puedo modificar mis queries sin tener que estar modificando mi aplicación en sí. Déjame volver a colocar esto como estaba, F5, y vamos a continuar. El segundo ejemplo va a ser un procedimiento almacenado con parámetro. Vamos a ver cómo le podemos pasar un parámetro a un procedimiento almacenado. Déjame pegar esto. Esto es simplemente el esqueleto del ejemplo. Aquí yo tengo el nombre del procedimiento y la conexión. Yo a mano voy a escribir el código. Así que vamos a decir entonces que yo quiero utilizar un procedimiento almacenado llamado personas seleccionar por nombre. Si venimos acá. Vamos a ver que tenemos personas seleccionadas por nombre. Si le damos a modificar, vamos a ver que es un procedimiento almacenado igual que el otro. Es un simple select, solo que este tiene un where y ese where utiliza este nombre. Y este nombre es una variable, la cual yo tengo que enviar desde mi aplicación. Entonces vamos a ver cómo hacer eso con Dapper. Vamos a ver que yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir var personas igual a connection. De nuevo puedo utilizar un query para proyectar a la clase persona. Y puedo mandar procedimiento almacenado where, que es el nombre de la variable que tiene el procedimiento almacenado. Y luego yo puedo pasar por aquí los parámetros. Yo puedo decir new, yo puedo utilizar un objeto anónimo para decir nombre igual a, por ejemplo, Felipe. Y vamos a ver que este nombre que yo tengo aquí coincide con el nombre de esta variable que yo tengo aquí, arroba nombre. Aquí yo tengo nombre y aquí yo tengo nombre, sin el arroba, claro está. Y luego podemos decir coma y nuevamente decir command type dos puntos command type punto store procedure y vamos a colocar un punto y coma por acá y eso es todo ya con eso yo le estoy pasando un parámetro vamos a ver esto déjame colocar esto en otra línea porque yo creo que se visualiza un poco mejor así cada parámetro del de query de la función query va a estar en su propia línea el primer parámetro el segundo parámetro y el tercer parámetro luego yo voy a colocar un signo un breakpoint acá y vamos a presionar F5 y vamos a ver que en personas tenemos conteo 1 Felipe solamente, claro, porque si yo mande Felipe voy a obtener Felipe. Vamos a decir Claudia, que es la otra persona, F5 y vamos a ver que aquí tenemos en personas a Claudia. Perfecto. Ya vimos cómo enviar un parámetro. Ahora Vamos a hacer un procedimiento almacenado en el cual vamos a realizar una operación. Es decir, no es que vamos a estar haciendo un select, sino que queremos hacer algo, por ejemplo un insert. Vamos a ver eso. Déjame quitar este breakpoint acá. Vamos a copiar el esqueleto del siguiente ejemplo. Simplemente tenemos el nombre del procedimiento y este connection listo para ser utilizado. Y entonces, yo lo que voy a hacer es que en vez de utilizar query, voy a utilizar execute. Le voy a decir connection execute. Ah, y por cierto, vamos a utilizar el procedimiento personas insertar. Vamos a verlo primero. Vamos a ver que como su nombre indica, personas insertar sirve para insertar una persona. Aquí vamos a recibir dos parámetros, el parámetro nombre y el parámetro email, como podemos ver aquí. Y aquí tenemos un insert into personas nombre, email y luego nombre e email. Bastante directo el ejemplo. Ahora, como te decía, vamos a utilizar execute, pues yo quiero ejecutar algo, no hacer un query. Entonces yo voy a decir aquí procedimiento almacenado insert, coma, y aquí voy a decir new, un objeto anónimo, y voy a decir nombre y vamos a decir roberto, coma, email igual a. Y fíjate cómo yo puedo pasarle varios parámetros. Digo coma y luego el nombre del parámetro. Y ya eso es todo. Ya con eso yo puedo decir, por ejemplo, roberto@hotmail.com Y vamos a colocar una coma por acá, porque tengo que pasar ahora el command type. Command type, command type.set procedure y punto y coma por acá. Y ahora yo puedo colocar un breakpoint acá, que de hecho no va a ser nada el breakpoint, porque esto no me va a retornar nada. Me retorno un entero en el caso de que hayan filas afectadas, pero yo estoy creando una nueva fila, no afectando una fila existente, así que esto realmente no me va a servir de nada, así que yo puedo quitarlo. Control F5, solamente para ejecutar la aplicación. Y vamos a ver que tenemos finalizado. Perfecto. Ahora yo quiero ir hacia acá, a Management Studio, para volver a coger esta query, F5. Y vamos a ver que ahora tenemos a Roberto. Tenemos a Roberto aquí porque lo hemos insertado a través de un procedimiento almacenado. Perfecto. Vamos a ver un ejemplo 4. Que es que podemos ejecutar un mismo procedimiento almacenado varias veces. Vamos a ver esto. Déjame pegar esto de acá. Y yo lo que voy a hacer es que. Yo voy a volver a utilizar personas insertar, pero esta vez voy a insertar varias personas. Vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a ver que yo puedo venir acá y decir de nuevo connection, execute, procedimiento almacenado, insert. Y yo voy a decir nuevo, pero nuevo arreglo. Déjame quitar este object que se ha colocado automáticamente. Y vamos a colocar llaves aquí. Y aquí yo puedo pasar un arreglo de objetos anónimos. Yo puedo decir new aquí. Y rápidamente voy a decir new de nuevo. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Para que tú lo veas, yo lo estoy instanciando varias veces, varios tipos anónimos, para que se vea que yo estoy pasándole dos tipos anónimos y por tanto dos juegos de parámetros, que van a ser lo que determina la cantidad de veces que se va a ejecutar el procedimiento almacenado. Si yo paso un arreglo de dos objetos anónimos, entonces el procedimiento almacenado se va a ejecutar dos veces. Si yo paso tres... Objetos anónimos, pues se va a ejecutar tres veces y así sucesivamente. Claro, yo puedo colocarle parámetros a estos tipos anónimos. Yo puedo decir aquí nombre igual a Francisca, coma, email igual a Francisca arroba, hotmail, punto com. No te preocupes por las líneas rojas, esto es normal porque tenemos un tipo anónimo con unos. Parámetros con unas propiedades, el cual el otro no tiene, y por eso Visual Studio se está quejando, pero eso no es un problema porque inmediatamente yo le coloque nombre e email a este otro tipo anónimo. Vamos a ver que se soluciona inmediatamente. Así que déjame decir aquí Jorge, por ejemplo, y aquí vamos a decir jorgehotmail.com, y aquí después de esto vamos a decir coma porque tenemos que agregar siempre el command type. Para decirle que es un procedimiento almacenado lo que queremos ejecutar. Y ya con eso, el insert se va a ejecutar dos veces. Una para Francisca y uno para Jorge. Vamos a ver eso. Vamos a ver que yo puedo comentar este ejemplo de aquí para que no se esté insertando a Roberto nuevamente. Déjame presionar control F5. Y vamos a ver que tenemos finalizado. Perfecto. Ahora yo voy a ir hacia mi base de datos f5 y vamos a ver que ahora tenemos a Francisca y a Jorge el procedimiento almacenado de insertar se ejecutó dos veces porque le pasamos dos pares de parámetros o dos tipos anónimos podemos decir finalmente dame comentar esto finalmente vamos a ver un ejemplo en donde vamos a tener una variable output. Tú sabes que hasta ahora hemos estado utilizando las variables de los procedimientos almacenados para insertar información, pero yo también puedo sacar información de las variables utilizando variables output. Vamos a ver eso. Vamos a ver que yo tengo un procedimiento almacenado llamado personas insertar devuelve ID. Vamos a ver eso. Vamos a venir acá. Object Explorer. Persona insertar devuelve ID. Modify. Y vamos a ver que yo tengo cuatro parámetros. Nombre e email. Pero también tengo ID, que es un output, y mensaje, que es un output. La idea del output es que yo voy a poder leer el valor de esas variables que yo tengo aquí desde mi código de C sharp, sea cual sea el valor que yo le ponga aquí mismo en el procedimiento almacenado. Así, por ejemplo, a mensaje yo le voy a poner un valor y ese valor yo lo voy a poder leer desde mi aplicación de C sharp. Vamos a ver esto. La lógica de este procedimiento almacenado es que yo puedo insertar una persona siempre que el email suyo no exista en la base de datos. Es decir, si una persona se quiere registrar, por ejemplo, con felipe.hotmail.com y no existe un felipe.hotmail.com en la base de datos, no hay problema, pero si ya existe, le voy a devolver un mensaje de error indicándole que el email ya existe y que debe de usar otro, claro está. Entonces, como podemos ver, aquí yo tengo un if. Yo digo if select id from personas where email igual a email. Es decir, si existe algún registro con ese mismo email, entonces yo voy a correr este código de acá y voy a decir set mensaje igual a el email email ya existe en la base de datos. De lo contrario, else, yo voy a correr este código que es el insert y también al final voy a decir set id igual a scope identity. Eso me permite recuperar el ID de el registro que recién ha sido insertado en la tabla de nuestra base de datos. Así que vamos a ver esto. Vamos a ver cómo podemos hacer todo eso. Vamos a venir acá. Vamos a venir por acá y yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar algo que se llama parámetros dinámicos porque así yo voy a poder configurar los datos del parámetro output. Vamos a ver esto. Yo voy a decir parámetros, vamos a escribirlo bien, parámetros igual a new dynamic parameters. Y vamos a decir parámetros, agregar, y yo voy a ir agregando mis parámetros. Nombre, por ejemplo. Yo voy a colocar Miguel. Luego vamos a decir parámetros de nuevo. Add. Vamos a decir email. Y fíjate que estos nombres que yo estoy agregando aquí, nombre e email, son los nombres de mis variables. Nombre e email, por ejemplo. Sin embargo, claro, sin el arroba. Luego, yo voy a venir acá y voy a decir Miguel. Este es el valor de la variable email. Miguel arroba punto y coma, Luego. Vamos a poner parámetros ad ID. Este es el parámetro que es output. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero yo quiero indicar el tipo de dato que es, que es un int 32, db int32. DBType.int32, direction, dos puntos, parameter direction, output. Y ya con eso yo estoy indicando que la variable ID va a ser del tipo output y yo voy a poder leer su valor. Y no solo eso, también yo tengo que configurar parámetros ad mensaje, que es la otra variable que es la que va a contener el mensaje de error. Vamos a escribir mensaje bien y vamos a decir dbType type, yo voy a decir db type string, coma, direction, de nuevo output y finalmente size y vemos que aquí es un nvarchar 200, así que yo voy a colocar el tamaño 200. Punto y coma por acá. Y eso es todo. Ya con eso yo puedo ejecutar ahora el procedimiento almacenado. Vamos a decir execute. Vamos a colocar el procedimiento almacenado con output. Y vamos a decir parámetros. Yo simplemente paso parámetros, que son los parámetros dinámicos que tenemos aquí. Y luego podemos decir command type. Vamos a decir command type, command type, store procedure. Y eso es todo. Déjame colocarlo en esta línea. Y ahora vamos a ver cómo yo puedo leer el valor de ID y mensaje. Para eso yo puedo venir acá y decir bar mensaje igual a parámetros get string del tipo string y voy a decir mensaje. Y aquí vamos a decir lo mismo pero para ID, solo que en ID en el get yo no voy a pasar disque int porque porque podría dar un error puesto que este ID, esta variable ID solamente se llena cuando ejecutamos el scope identity, el cual solamente se va a ejecutar si corremos esta línea de código que tenemos aquí, si corremos esta sección de código que tenemos aquí, pero eso no siempre va a pasar. Entonces lo que podemos hacer es utilizar en vez de int object para que así esto pueda ser nulo. Esto, este ID que tengo aquí, pueda ser nulo y así no vamos a tener ningún error. Vamos a ver eso. Vamos a ver entonces que ya yo puedo ejecutar mi aplicación. Vamos a correrla dos veces. La primera va a funcionar: Miguel se va a insertar porque no hay un Miguel en la base de datos. Sin embargo, en la segunda ejecución va a dar un error. O mejor dicho, la variable mensaje se va a llenar con un mensaje de error. Vamos a ver esto. Vamos a presionar F5 y vamos a ver que ya estamos aquí. Mensaje es nulo. Perfecto. Y ID tiene el ID del registro. Fíjate que tiene el ID. Recién insertado, podemos ver eso aquí. Yo puedo venir para acá, F5 y vamos a ver que Miguel es 1008. Ese es su ID, perfecto. Ahora yo voy a volver a insertar o a volver a intentar insertar a un usuario con ese email, el cual ya se encuentra en la base de datos y por tanto vamos a tener el mensaje de error: el email Miguel. Ya existe en la base de datos, perfecto, pudimos extraer el valor de la variable mensaje, y ahora id es nulo, claro, porque nunca pudimos ejecutar id. Así que, como puedes ver, podemos utilizar dapper y procedimientos almacenados de una manera muy sencilla. Puedes utilizar procedimientos almacenados si no quieres hardcodear tus queries en tus aplicaciones de C Sharp.